El festival mantiene, intenta mantener un equilibrio entre la sala y la calle, ¿cierto? Evidentemente en los últimos años el festival, por asuntos presupuestales, no ha logrado tener una programación de calle más vasta que le dé ese sentido de carnaval y de fiesta que tenía, digamos, una década atrás. Insisto, esto se da primero por asuntos presupuestales y segundo porque buena parte del teatro colombiano que se hace en calle no logra crear o producir obras año a año que le permita al festival tener una libertad de programación anualmente y que efectivamente llene las calles. Comprenderán que, por ejemplo, en el mundo entero, y ya no solamente en Colombia, lo que está pasando con el teatro de calle es que no es un teatro estático de un escenario, de una gran tarima, sino que se ha ido evolucionando hacia un concepto que se llama artes de la calle. Y es, como se ve perfectamente en Europa y se ve a través de los grupos europeos que nos visitan de Francia, Holanda fundamentalmente, y es que son grupos pequeños que van en pasacalle, van haciendo un trabajo más performático con la gente, de interacción con el público, porque de alguna manera así lo ha demandado la calle, insisto, más en Europa que en América Latina, que es un público más itinerante, es un transeúnte por las principales plazas y calles de Europa. Entonces, el artista tiene que crear obras de ese carácter performático, más movible, más abarcable a la calle, y que permita de alguna manera merecer la atención del público por 2 o 3 minutos. Entonces, esa gran obra que se veía en los años 80, de ese teatro colombiano de 20 actores puestos a crear 100 años de soledad en 2 horas, en un espacio, en una plaza pública, se ha ido superando en rigor de esta nueva forma, de esta nueva dinámica con que el espectador es abordado por el teatro en la calle. Entonces, de alguna manera, la forma como está concebida la programación de calle responde a esa forma en que hoy se hace el teatro en el mundo, incluido Colombia.